Oye, quiero hablar de un tema que es súper importante en estas fechas tan especiales de fiestas patrias, donde se encienden las parrillas y donde se come mucho y hay que preocuparse mucho de lo que estamos comiendo y comiendo bien, con seguridad alimentaria. Fíjense que no limpiar adecuadamente una parrilla es como usar una olla sucia. La parrilla alberga muchas bacterias y estudios lo demuestran que tiene incluso el doble de organismos que un WC. Oye, con eso me mataron. Y vamos a conversar de este tema precisamente con Álvaro Sangüesa, que está al otro lado de la línea. Muchas gracias. Él es ingeniero en alimentos, magíster en inocuidad alimentaria y académico de nutrición y dietética de la Universidad Autónoma. Nos va a dar algunos consejos para que nos podamos cuidar en estas fiestas patrias y podamos comer tranquilos, seguros en este 18. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a la radio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿y es tan así que las parrillas pueden albergar tantos organismos dañinos como un WC, un water? Sí, mira, hay algunos estudios que mencionan ello. La verdad es que da susto, ¿eh? Sin embargo, cuando uno hace un asado, nunca deja la parrilla limpia. Y lo esencial es que la parrilla quede limpia, sea limpia, digamos, y quede lista para la próxima tertulia. Y en esa descuido de dejar, claro, crece una gran cantidad de microorganismos, digamos, que puede llegar a redoblar lo que hay en un WC. Claro, o sea, lo ideal es ocupar la parrilla, limpiarla al tiro y dejarla con alguna cobertura ahí para que no se ensucie. Lo que pasa es que la técnica es limpiar en caliente. En Tú tienes que caliente. aprovechar, claro, tienes que aprovechar, o sea, estás haciendo el asado y al final, antes de que te vayas, digamos, a tomar el último brindis, trata de dejar la parrilla limpia y aprovechas la temperatura del fuego, que llega hasta 200 grados, el fierro está caliente, la grasa está disuelta y es mucho más fácil limpiarla en esa condición que después dejarla al otro día, que pasarle un diarito, un poquito de agua, que al final limpias pero no retiras los microorganismos que han crecido en esas horas posteriores. ¿Y cuál es la mejor forma de limpiarla? ¿Con qué productos? ¿Con qué elementos se puede quedar bien limpia? Bueno, lo que todos tenemos en la casa comúnmente es una escobilla abrasiva, utilizar desengrasante. Mira, yo utilizo, muchos utilizamos el limón y la La cebolla, cebolla, sí. pero claro, pero es un tema, digamos, de que no limpia, o sea, suelta un poco las grasas, las disuelve, porque el limón y la cebolla son productos que tienen una acidez bastante alta. Y eso ayuda a disolver un poco la grasa, pero siempre acompañado de temperaturas altas. Ojo que el limón y la cebolla no desinfectan, por lo tanto, el procedimiento es limpiar, desengrasar, desinfectar, secar y utilizar. Y claro, ocupamos una escobilla abrasiva con fuerza mecánica, ¿cierto? Con la mano, retiramos la suciedad que está adherida. Ojalá retirar todas esas cosas carbonizadas, porque esas partículas carbonizadas pueden ser potenciales cancerígenos Claro. y también podemos estar generando un peligro en ese sentido. Pero lo que todos tenemos en la casa, ¿cierto? Es detergente, papel, ojalá diario, porque es mucho más duro, resiste el movimiento, una fuerza mayor que un papel, una toalla Nova. Pero importante siempre es desinfectar esa superficie porque va a estar en contacto con el alimento. ¿Y qué nos podría pasar si es que ocupamos la parrilla sucia? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros, la salud de nosotros, si consumimos no cuidando esta inocuidad que tenemos que tener en la parrilla, que sea seguro hacer una alimentación ahí sobre esta parrilla? Bueno, lo esencial es que nosotros en la parrilla cocinemos carne. La carne es un alimento de alto riesgo, ¿cierto? Y pueden haber microorganismos que son los que generan las ETA, las enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, si esa parrilla no está limpia o, qué sé yo, quedó algún resto de sangre, porque muchas personas comen al tres cuartos, digamos, Claro. o a punto, el o Bien a la crudita inglesa, la entonces carne. queda sangre, digamos, y quedan residuos que pueden ir creciendo microorganismos, generando los tradicionales biofilm, que son las capas de microorganismos que se van alimentando de estos alimentos
que van quedando como residuos, y eso puede generarnos una contaminación cruzada, una enfermedad de transmisión alimentaria. Podemos estar ingiriendo Escherichia coli, si estamos comiendo pollo, las bacterias del pollo, si estamos comiendo cerdo, las bacterias del cerdo. Entonces, es súper importante aprovechar una buena limpieza a partir del fuego que está encendido, porque con eso podemos ayudar a esterilizar un poco la parrilla y poder destruir estos microorganismos que están presentes en las carnes, dado a los procesos productivos, más que el tema de la preservación y conservación. Correcto. ¿Qué otra recomendación entregarías tú en esta fecha donde por lo general se cocina mucho? Por ejemplo, la empanada, el pino de las empanadas, las masas. ¿Qué recomendación nos entregas también para cuidarnos con estas otras preparaciones? Bueno, lo más importante para las personas que nos están escuchando es que cuando usted se coma una empanada, señora, que está ahí al otro lado de la línea, siempre, siempre cerciórese de que esa empanada ya haya tenido una cadena de frío óptima. ¿Qué quiere decir? Que esa empanada se elaboró, se almacenó en frío hasta 5 grados y llegó a su mesa a los 5, bueno, digamos, es calientita, pero se mantuvo en la góndola, digamos, refrigerada y después se calentó. Hay que entender que una empanada bien hecha, un pino bien hecho, aproximadamente está entre las 2 horas, 1 hora y media de cocción, de manera que nosotros aseguramos una cocción al 100% y cualquier microorganismo que pueda estar allí o potencial microorganismo pueda destruirse. Sin embargo, hay algunos locales que no refrigeran la empanada, las tienen a temperatura ambiente, las tienen en vitrina, estas vitrinas de vidrio que no están refrigeradas, no tienen una unidad de frío. Es un pino, es un alimento que está listo para el consumo. La cebolla tiene una capacidad de acidez, o mejor dicho, de descomponerse muy rápida. Una empanada no dura más allá de 3-4 días, siempre y cuando haya tenido una cocción, pero al 100%. Yo recomiendo que la empanada se refrigere, se coma en el momento que corresponde y siempre manteniendo la cadena de frío. Si usted la compra en el centro, llega a la casa y la refrigera hasta que vaya a ser consumida. Claro, y hay una polémica también con las cucharas de palo para hacer los pinos. Dicen que la cuchara de palo no es nada bueno porque también genera esto de los microorganismos ahí que pueden ir contaminando los alimentos. Claro, claro, la cuchara de palo, bueno, en todas partes tenemos la cuchara de palo. Sí, pues famosa. Para hacer de todo. Y esa cuchara de palo pasa desde una paila de huevo hasta revolver los porotos, hacer una ensalada, y esa cuchara de palo, el problema que tiene es que es muy porosa, no se puede higienizar, ya vemos higienizar a lavar y desinfectar, se agrieta mucho. Si tú te das cuenta, no sé si tú tienes alguna una cuchara, pero cuando son nuevas son impecables, pero a medida que pasa el tiempo estas se van como achicando. Sí. Bueno, ¿y dónde están esas partículas o esas maderas? Esas maderas de repente se pueden astillar, pasar al alimento, generar una contaminación física. Y puede haber un problemón muy grande para la persona, para el consumidor. Pero, y eso está prohibido, ¿ah? O sea, todo lo que tenga que ver con la gama de maderas en lo que es servir alimento está prohibido. De hecho, en fiscalizaciones del Servicio de Salud prohíben en los locales utilizar bandejas de madera, platos de madera. Pero, ¿qué pasa? Que a nosotros nos gusta un poco el tema más rústico. Entonces viene una tablita, vamos a... Y la tradición también, que es tan difícil de erradicar, porque si yo vi a mi abuelita cocinando con la cuchara de palo, que uno va manteniendo esa tradición. Entonces, ¿qué se recomienda para ya eliminar, llegar a la casa a eliminar todas las cucharas de palo porque no conviene? No, y claro, no. Y bueno, y lo otro es que también las cachas de los cuchillos, los mangos de madera también están prohibidos porque albergan mucha cantidad de microorganismos que no son higienizables. No te puedo creer. Mantienen mucho la humedad. Lo que yo recomiendo es que hay algunas cucharas o material plástico de uso alimentario que son higienizables, ¿ya? Pero no esas típicas, esas plástico barato, digamos, que con una revoltura y alta temperatura se nos va a doblar, a quebrar, claro. Se nos va a deshacer. Hay algunos que son más resisten altas temperaturas, resisten acidez, resisten movimientos fuertes. Por lo tanto, yo recomendaría que las personas usen el acero, usen cucharas de metal, ¿cierto? Sin embargo, la cuchara de metal también tiene un pequeño inconveniente, que cuando uno revuelve
genera ese roce metal-metal y puede generar también un traspaso de la olla, ¿cierto?, al alimento. Por lo tanto, 100% el plástico, pero tiene que ser un plástico así, un plástico de buena calidad, cotón, un plástico, digamos, de uso de grado alimenticio, que está permitido para la industria de alimentos, ya sea restaurantes, cocinería, y bueno, llevarlo para la casa. O sea, no aquellos que uno va a esta en moles y compra, no sé, por 3 cucharas por mil por pesos. Por mil pesos, esas no van a durar. No van a durar, se van a derretir y podemos estar pasando algunos compuestos químicos al alimento. Así es. Hoy te queremos agradecer, Álvaro Sangüesa, académico de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile, por estos consejos, a lavar muy bien la parrilla, ojalá después de que terminemos el asado, limpiarla al tiro, no dejarla ahí con todo la suciedad que se genera por el asado, sino que limpiarla inmediatamente, evitar la contaminación cruzada con los alimentos, refrigerar los alimentos que se nos pueden estar a perder, y los utensilios en la cocina bien limpiecitos, y ojalá chao cuchara de palo, porque no nos está sirviendo de mucho, ¿eh? No ayuda mucho a mantenernos así sanos en nuestra alimentación. Te agradecemos el contacto, que estén muy bien y que pasen unas lindas fiestas patrias. Igual usted, pues, viva Chile. Chao.